Deuteronomio 1, 2 y 3. A esta lectura le hemos puesto desierto. Sí, me dirás, oye, pero ¿acaso el desierto es una promesa? Pues en cierta forma sí, porque el desierto te provee la posibilidad de que Dios se manifieste en tu vida. Y al igual que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, seguramente tú puedes dar testimonio que en el desierto Dios no te suelta, en el desierto Dios te sigue sustentando, en el desierto Dios tiene cuidado de ti, en el desierto Dios hace maravillas, en el desierto Dios hace milagros. Así que te vas a dar cuenta que el desierto fue un momento no solo de prueba, sino un momento para ver la gloria de Dios manifestada en su máximo esplendor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Muchas veces pensamos, me gustaría comer pan que descienda del cielo. Dios te dará la oportunidad, pero para ello, muchas veces nos tiene que llevar al desierto. Me gustaría ver que salga agua de la roca. Dios lo hará, pero para ello, muchas veces necesitamos pasar por el desierto. ¿Entiendes por qué el desierto es una promesa? Porque ahí verás la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga.